Me tienen tan cansado. Y claro, creen que son los protagonistas ellos del partido, ¿no? Pereira está esperando a Blanco. La domina Juan Pablo. Que eso no se anima para la gata, para la gata. Pérez que llega. Pereira. ¡Gol! Cero y sigue siendo el único líder que tiene el campeonato. Desde la presión, se lo contaba bien Marcelo Araujo, que ejerció Verón. La pelota es bien producida por Enzo Pérez. Un rechazo absolutamente defectuoso lo habilita a Juan Pablo Pereira, que ingresa por la izquierda, no es delantero pleno. Oh, aquí aparece Rojo, sigue Rojo otra vez para Pereira. Uy, de lujo la hizo, con qué tal. La dejó corta, así viene Pereira. Están parados los volantes centrales de Cerro. Ahí va Pereira, va, sigue Juan Pablo. Atención, va Rodrigo López. Pereira, sigue el flaco. Pereira, tiro de esquina, señores. Se despierta Romero. En la izquierda Pereira, se escapa de Velázquez buscando el arco. Pereira, fuera, lo tuvo Atlético Tucumán. Con el oso Pereira. No podía el central Tejera. La controla Pereira por afuera, Montiglio, y se viene el cuarto gol Atlético Tucumán. Montiglio contra Guarino. Adentro. Va perdiendo ni cuando, bueno, fue perdiendo todo el partido, ni cuando convirtió el gol que lo acercaba al empate. Está muy tranquilo el técnico, Pablo. Montiglio para Pereira, encontrando a Bustamante por el medio, quiere Almirares, su segundo personal y el quinto de Atlético. Llega Pereira, gol, gol. En su campo, es cierto, enfrenta también un equipo con vocación ofensiva y con jugadores de muy buen pie, como Bustamante y como Pereira, que así produce su regreso a Atlético Tucumán, definiendo de primera, de zurda, bien perfilado, colocando la pelota junto al palo izquierdo de Pellegrino. No me animo a decir más goles, ya con 7 yo me voy contento, no sé ustedes. Atlético Tucumán, Pereira. Busto, Pereira, Pereira. No parecía. La pulga, Luis Pereira. Uy, cómo falló Monzón, se viene, esa ría perfectamente habilitado para la pulga. Rodríguez enfrentó al pato Montancieri. Rodríguez, el pato Montancieri. ¡Gol! El autor del gol. Se enoja Montancieri con el árbitro porque decía que había falta. Sarría lo deja solo a Rodríguez. No hay falta del delantero. Lo choca Bondancieri y después viene Pereira. Miren esto. Terrible balinazo del número 32. Que fue encontrando el camino hacia el arco entre varias piernas y varios cuerpos. Allí Bondancieri solito la pierde. Y acá vendrá Pereira.
que se llena el botín. Dale, García para Pereira, y vas vos, Pereira, pasó Pereira, Rodríguez en el área, Pereira y el centro pasado, Olave. Rodríguez para Pereira. ¡Gol! ¡Gol! Y Pereira nunca había marcado con la camiseta de Atlético y asistido por Rodríguez en una jugada que inició Matías García. Definió con categoría al palo opuesto de Olave, que salió apurado, otra no le quedaba. El tercero de Atlético, esta diferencia de gol, es la que tiene que ver con el desarrollo del juego. Claro. ¿Viste infracción entonces? Sí, señor. Pereira, se viene Atlético, allá va el decano, llegaba otra vez para marcar. Aparecía Sánchez, que bien Pereira, será el primero, sigue Pereira. Perdía la vertical, hay tiro de esquina, el córner derecho. Aparece Sánchez, la pierde el ex hombre de Chicago, le va quedando a Pereira. Está otra vez, acompaña a Gigliotti, se viene Pereira y va Almeida, ahí lo tenés, aquí está Almeida, pasa Pereira. ¿Me falta? Sí, es falta, tiro libre. Claro, no hay que dejar. Allí la infracción sobre Pereira, se viene el tiro libre. Se corre de la pelota Montiglio, aerosol en Fusardo, cortita la pelota, la terminaba perdiendo, Buonanotte, ganaba More, Pereira, Longo, ya pasó Pereira, la va buscando Pereira, se viene Atlético Tucumán, está ganando 1-0, ahí está JP, la tiene Pereira, cambia el ex hombre de Nacional de Montevideo, largo pase para Montiglio, que vino. Está esperando Ferrari, renueva el ataque el equipo tucumano. Qué bien que pasó Pereira. Ahí está el centro, está Gigliotti, el cabezazo, va la pulga, llega Rodríguez. Montiglio le quiere bajar la persiana este primer tiempo. La tiene Pereira. Lo persigue Orbán, sigue Pereira. Continúa, arranca el número 32, Musto. Pereira, More. Muy bien. Minuto. Necesita más corte de juego en el medio campo Atlético de Tucumán. Montiglio, Pereira, se apoya. De Bruno que intentaba, en el kit de Musto, Pereira, la contra del equipo tucumano, Sarría, Pereira, Rodríguez por el medio, Pereira, un rebote. Tiro de esquina para Juan Pablo Pereira, en el camino gol, Pereira, Rodríguez, Troco, Pereira, Rodríguez, Barone, Pereira, Monzón, Vicencio, Pereira, Sarría, Pereira, el Pulga Rodríguez por el medio, por la izquierda se desprende el hongo, acompaña a Droco, Pereira, Droco, el camino de Bruno, Sarría, Pereira, infracción de Leandro Díaz, tiro libre de Atlético Tucumán, 40. Musto, Pereira, infracción del capitán Gol, buen quite de Villavicencio, Pereira, en el camino Gol, Pereira, otra vez para el gol Rodríguez, Longo, qué bien que la hizo. Longo, Pereira. ¡Gol! ¡Gol! Defensor, y en el primer centro en el cual Pereira recibió como debía recibir, más arriba que todos porque es el más alto de la cancha, con los ojos bien abiertos, la dirigió contra el palo izquierdo de Monzón, que en esta oportunidad no tenía nada para hacer. Ningún reproche le cabe al arquero de Huracán. Aquí estaba absolutamente entregado el cabezazo de Pereira. Musto, Pereira, adentro el Pulga Rodríguez, Pereira. Para Wilches, está Pereira en el área, para Wilches, está Pereira, aquí está Pereira, gol. Rápida jugada por izquierda. Veníamos marcando durante el rato de plazo que en todo el segundo tiempo Pereira
había marcado diferencia. El centro atrás perfecto. Pereira que llega al vértice indicado. Las coordenadas precisas de Pereira para enganchar la pelota de zurda. Tras el desborde de Lucas Wilches, que acelera, aplica todo el fútbol. Y Tigre que consigue el... Longo para pegar, le mete el centro Longo, cerrado. Pereira, gol de Atlético Tucumán. Y no más, y sí. Para la valla de Islas va Rodríguez, Islas rebote, Pereira, gol. ¡Gol! De Atlético Tucumán, Juan Pablo Pereira, el de San Lorenzo da pelea. Consigue el empate a los 17 de juego, aprovechando el gran remate de Rodríguez, el rebote de Islas. Pereira, por la igualdad 1-1 está el partido. Esa noche tucumana, Pereira, sigue Pereira. ¡Gol! ¡Gol! Que además la luchó toda él. Llega Garat, que se confía, y se la roza Pereira. Estos goles los hacía Romario o Bebeto para Brasil décadas atrás. Y acá Pereira, con la cara externa, casi con desprecio por arriba del cuerpo de Islas, anota el tercero de Atlético, que ahora pone a su gente como loca. Gran definición de Pereira. Pelea para... los mejores goles de la fecha, ¿eh? Para todos en la platea, se viene Montilio, engancha, se mete en el área, atención, puede estar, le queda Pereira, tiró, ¡gol! Juan Pablo Pereira trata de girar, le pega Pereira. ¡Gol! De Nacional, Juan Pablo Pereira, señores, el argentino. Pongan la firma, sí, pongan la firma, va a ganar Nacional, primer partido de Nel Tigre. Primer gol con la blanca, Nacional 2, Wanderers 0, el Tigre. A partir de hoy, el Tigre, Juan Pablo Pereira. Saca el centro, rebota Diego Perrone y sale Nacional con el Tigre, Juan Pablo Pereira. Va Pereira al ataque. Sigue Pereira. Wow, sobre el Tigre, tiro libre,
Lorenzo. Lance para arriba, dice Romero. Vino para Juan Pablo Pereira. Gana la posición el 22. Va el Tigre a ver qué hace con esta. Intenta meter el centro, va a avanzar. Arido se lo marca el Tigre. Retiene Juan Pablo Pereira. Se vio que la hizo el Tigre. ¡Ah! Amarilla, doble amarilla, roja para el 18 Ariosa. Le hizo muy bien el argentino y esto puede cambiar hasta la tónica del partido. Túnel incluido y se va a velocidad y lo agarra y agarró esa amarilla. Y ya tenía amarilla, roja, que está bien cobrado, bien sancionado y complica a defensor. Una muy buena jugada para un grandote además, ¿verdad? Abandonó el área, se fue al costado, generó y las dos faltas fueron sobre él, las dos de Ariosa, las dos amarillas. Dentro de Sousa, pelota abierta, la contra de Nacional, a ver si la puede sacar. Viene el Tigre Pereira, acompaña Romero, Fornaroli está por la calle central. El Tigre la trae, va Juan Pablo Pereira, trata de escapar, la pisó muy bien el Tigre. Insiste Pereira, por ahora no tiene pase, lo ubica Fornaroli, va el 9, pica y es de Martín Silva. Tiene buen dominio Juan Pablo. Sí, buen dominio. Sobre todo te decía, uno piensa corpulento solo de área, choque, ropero, va a ir arriba. No, se tira a los costados, fabrica jugada, maneja bien los espacios y por sobre todas las cosas hasta con velocidad, distribuye muy bien el juego. 1.93 m. Muñoz está en el otro lado, sigue Fornaroli, gran cierre de Galeadores. Lucha Juan Pablo Pereira, el tigre la tira, le pegó al arco. Con mucha personalidad, tiene todas, va y va. Va por derecha, va por izquierda, ha sido el delantero más participativo que ha tenido en el partido, indudablemente. Desde su ingreso, este hombre fabricó las dos jugadas que generaron las dos amarillas sobre el costado derecho para Ariosa, que terminó expulsado. Y ha efectuado algún remate, por lo menos algún intento de mitad de cancha hacia arriba, que Nacional sin él no había tenido. Tancredi al arco, rebota la pelota en Barones. Veo que no se entiende. Se tiraba el Tigre Pereira, se volvió a tirar, le tocó bien la pelota. Freitas, Figueredo al borde del área, marca Barones. Restando y haciendo goles hoy el 3. Juan Pablo Pereira, Perrone, otra vez va para el Tigre, la espera el Tuna por el otro lado. Se viene el Tigre, se viene Juan Pablo Pereira, foul de Baez. Era para amarilla, no la saca prudente. Pasándole la pelota a Gustavo Rodríguez. El envío para el Tigre Pereira. Se viene Nacional de contra. Va el Tigre Pereira. Insiste el 22. La espera el Chengue. Que se perdió Nacional. Un puñado de ilusiones queda al costado del banco suplente de Nacional. Cuando todos se levantaban buscando el grito de gol. Ya vino la reposición. El Tigre la tiene. Juan Pablo Pereira la aguanta, busca otro centro, cerrado entre Victorino. Y la pelota se va afuera, señores. La tira directa Perrón en centro. Qué bien que la hizo Juan Pablo Pereira. Un taco en el aire. Espectacular del argentino. Qué linda maniobra. Y no era un lujo, era un recurso. El único que le quedaba, la pelota se iba abriendo. Intentó de tazo y aparte lo sacó con potencia y con mucha precisión. Vean, pasa apenas por arriba del horizontal. Una lindísima jugada que se termina en goles para hablar. Para decir, yo estaba en el estadio el día que lo hizo. Recurso que pasó muy cerca. Estuvo a punto de ser aparte. Que si la metía ya era el gol del año, ¿no? Y que Peñarol, Rampla y River en este gol. Richard Morales, atrás el Tigre, vino para Juan Pablo Pereira, va el Tigre, va el Tigre, va el Tigre, va el Tigre, va el Tigre. Se veía desde el mismo momento en el que se saca al hombre de encima. Que le iba a pegar, le pega muy fuerte, le pega muy bien. Es un jugador que me parece que tiene una característica distinta, diferente, bárbara, es grande, pero es dócil con la pelota, tiene gran utilidad.
baja, se saca hombres de encima. Y la clava en el ángulo. Hacía unos minutos nada más que decíamos que había hecho un recurso en el área de taco que pudo haber sido el gol del campeonato. Y en este es el gol del partido, y vaya si lo vale. Porque son tres puntos, algo que parece algo raro. Un golazo, un hombre que le aporta algo diferente al ataque de Nación. Se cierra todo central. Darío Ferreira, el envío largo para el Tigre. Saca Diego Fernández, le queda el Chengue. Balón para Juan Pablo Pereira. Fierrito el Chengue. Una pelota en la que vean, queda desacomodado central. Dos refugiados y dos que volvían de la línea de cuatro, desarticulada. El despeje queda corto y entonces Orilla Morales gana con el golpe de cabeza. La toca hacia el costado y Pereira le pega muy bien. La pelota va en horizontal, después le queda demasiado arriba en el rebote para Richard Morales. Lesión en la vista. El pato y la pelota para el Tigre. Viene Juan Pablo Pereira, que bien que la hizo el Tigre. Va al fondo, al centro. La buscó bien Nacional. Desde el pase a la jugada. Pereira, que tiene mucha estatura, que gravita en el área, pero que tiene condiciones como para fabricar jugadas como esta, llega bien, se saca el hombre encima, la carrera, velocidad, después mete una especie de centro forzado. El centro para ganarlo, viene el centro, cabezazo. La última tajada, vean, la última. Lo mismo que había ocurrido la semana pasada, lo que faltó acá fue que ese cabezazo se metiera para que estuviéramos hablando toda la semana de los 20 y pico de segundos que también habían pasado acá hasta que se consumara. Y allá la sacó el arquero a medias con el pie derecho del zaguero. En esta no ligó Nacional. Victorino para Martín Ligüera. Ligüera juega para Juan Pablo Pereira. Ahí la trae el argentino. Va Pereira, frena. La hace bien. Sigue Juan Pablo. Dejó para Ligüera. Pronta al 10. Le pega Martín al arco. Ya entrega para Viana. Atrás está Davis Barone. Prefiere jugar con el argentino, con el Tigre. También Juan Pablo Pereira. Suelto, solo aparece Gerardo Acosta por derecha. Por ahora no lo ve el Tigre. Rebota la pelota. Traba Cazulo, insiste Juan Pablo Pereira. Pa'l Tigre, con todo venía. Faul, 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 faul. Viana. El envío para el Tigre, Pereira. Se viene Juan Pablo, sigue Pereira, va al fondo. ¡Qué bien que le hizo el Tigre! ¡Va, Viglianti! El malestar existe, existe. Que la de Pereira fue muy buena también. Que para mí es, por lo menos hasta ahora, en estos pocos minutos que se lleva, y que quiere cambiarle la cara al Nacional que está perdiendo, lo es. Generó la falta anterior que ejecutó Ligüera. Genera esta diagonal, yéndose a la izquierda. Se desdobla bien. Es más, saca el remate bien. Con cara externa al pie derecho. Cabeza Nacional por el medio, por intermedio del pato. Se vino Rampla después de un buen rato. Martín Ligüera para Juan Pablo Pereira. El Tigre que domina. La lanzó. Sigue el Tigre. Muy...